En la rama varonil, yo y el equipo Conejos. Tenemos otro partidazo. Vamos a presentar tres partidos entre Yatepec y Yolos. Yolos no quiere perder la derrota aquí contra Valle y Plata. Veteranos. Balón peleado, a ver. Allá la conduce. El número 6 se perfila de 3, no la llega. Hasta debajo del aro se quiere meter este muchachón. Empatados, señoras y señores, está empatado. Esto está empatado. Nada para nadie. Nada para nadie. La número 12, la número 6. Que puede hacer algo. Y se está viviendo el gran básquetbol de 3 puntos de 2 y uno más. Le quiere dar la voltereta. Se prepara el número 14, lanza y está adentro. Anota un punto más. 3-0. Estamos empezando el partido 8. Con 50 por jugar este primer tiempo. El equipo de Duque a la mitad de la cancha. Ayer que pasó, que se lo ahí. Allá la lleva. Que no es ahí, que si es así, que no. Y que sale a dar. ¡Au! Y cuenta, señoras y señores. Falta y cuenta la canasta. Se le mete el balón en medio, pero se la roba. Cuenta la canasta, no cuenta, sí cuenta, dice el árbitro. Ahí está. Largo, ahora para el equipo de Tepeyac ya tiene la roja nuevamente, la número 12, se la roba, el número 15, que hace una pinta. Otro punto más. 17, 18 a 15, favoreciendo a la escuadra de los azules de Valle Plaza, creo que se pusieron esos muchachos. Ahí el 8 de Yolo, hizo hacer la caracoleada. Entró hasta el fondo y no la metió. Ya la lleva el otro lado, de 3. Está viendo un partidazo entre la rama de veteranos, el equipo Yolos. Amigos, Valle Plaza. A ver qué pasó. Le cometieron una falta al número 12 de Yolos. El equipo de Tepeyac le pone en movimiento. El número 9 tiene el balón. Entrega el número 11. El número 11 entrega abajo. Pierde el número 7, hasta el número 7 tira, no consigue nada, el número 7 le quedó afuera. El balón va a ser para el equipo de 7-7. Allá la lleva, la conduce Yolox, hasta la cocina, se la quitan, se la dan a la de 3 y... vuelve a conducir. Él la vuelve a quitar, el número 6 conduce a la mitad de la cancha. Allá la lleva. Hace la caracoleada, la pasada y nada. Vemos el amigo Luis Ramos animando a su equipo, la número 7. Le pone marca para esposa la número 14. Dice que le cometió una falta personal, la número 7. El balón va a ser para Yolo. Número 12 de Yolo. Se lo tiene ahora número 14. La número 14, la número 12 nuevamente. El número 8. Ya se le quita el balón. Le mete una falta personal. La número 11 de Tepeyac. Tira y no consigue nada. Se prepara, lanza y tira uno más y la vuelve a fallar, pero recupera la número 14, también la falla. Para 17, 18 favoreciendo a la escuadra de amigos. A ver,
están arreglando aquí algo aquí. Ahí está, está al revés, está al revés. Está al revés el marcador, nada más. Se cronometra, creo que en la junta previa los organizadores, los dos últimos minutos iban en escasos 5 minutos, así es que no estén reclamando a Meta. Ahí lo, ya está cronometrado, ahí los, cuando fueron a la junta previa creo que se dieron cuenta, ¿no? No sé. Sí, pero... A ver, los que estuvieron, los capitanes que estuvieron en la junta previa, creo que... ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ashley, that's all you, girl! El tiempo es cronometrado los últimos dos minutos cuando es una diferencia entre de 5 puntos, creo que así quedaron, no sé cómo quedaron. Go help Ashley. You got it, Ashley. Come on. You got it. Come up to help. Come up to help. Ahí marcaron un técnico, me di cuenta los árbitros, pero en contra de los de Yolos, ¿no? Ahí falta ese tiro, señor árbitro, por ahí que ustedes pongan máxima autoridad. A ver. Come up to help, Ashley. No cuenta, dice el señor árbitro. Sale. Aquí va el técnico. Y un punto más, señoras y señoras. Se prendieron los ánimos. Se prendieron los ánimos. Cronometrados los últimos dos minutos. Los últimos dos minutos se van a cronometrar. Vamos a llevar la narrativa a todo lo que da. Allá la tiene el equipo de azules. Equipo de amigos contra Yolok. La agarra el número 6, el número 6 la conduce, le mete el antebrazo, le hace poste, le hace el número 13. Ahí la lleva el número 9. Ahí ya la lleva Yolo número 3. El número 3 hace su disparo, la conduce. La agarra. Amigos, la conduce a la mitad de la cancha, la conduce. Falta, señoras y señores. Hay dos posibles. Quedando escasamente. Falta el número 8 de Yolo. Quedando escasamente 1 minuto 26 segundos en el cronómetro. El score 19 a 17.
20 a 17 y las porras se están haciendo presentes. Hay un cambio, señores y señoras árbitros. Falta de quién, señores árbitros. Del 13. 13. 13. Falta el 13 de amigos. Y el tiempo sigue corriendo. Quedando escasamente 1 minuto 20 segundos. Le hace la pasada el número 8 de Yolo. El número 8 de Yolo, el número 12. El número 12 se perfila. Hasta la cocina le dice. Falta, señoras y señores. El número 8 lateral, dice el señor árbitro. Lateral. Esto no es apto para cardíaco. El número 6. Falta, señoras y señores. Quedando escasamente 1 minuto y 1 segundo. Ahí está Bali Plaza, amigos. Dando el todo por el todo. Los domingos se han venido un puntito más a pulirse aquí en esta gran cancha. Así es que ya la conocen. El número 6, 2 puntos más, señoras y señores. 22 a 17. Quedando exactamente 1 minuto. 1 minuto. Yolo quiere sacar la casta por la ventana. Y se le niega ese tiro. Le hace la pinta, le hace la pasada. El número 12 es el 8, 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 el 8. Y hasta la cocina. Parece que agarrando gallinas están ahí. Falta, señoras y señores. Quedando escasamente 35 segundos. Falta el 9. ¡Hola, Sofía! La mesa y los banquitos. La mesa y los banquitos le quiso poner ahí en la casta de la ventana. ¡35 segundos! El tiempo está parado, señoras y señores. El tiempo está parado. Nada para nadie, escasamente. Son 5.6 puntos la diferencia casi. 22 a 17. 22 a 17. Allá la lleva, la conduce a la mitad de la cancha. 20 segundos en el reloj. 20 segundos. Solito hasta la cocina y no la metió. Allá la lleva. Bravo, esas son. Se aprendió allá en la primaria y la está aprendiendo aquí en la secundaria. A 13 segundos, 12, 11, 2 puntos más, señoras y señores. 24, 17. Y tiempo, señoras y señores, se acabó este partido. Un gran espectáculo que nos llevan estos veteranos. Ya pasaron muchas veces por la duela y ahora se están midiendo dos grandes escuadras. Felicitaciones a las dos grandes escuadras que sacaron todo por el todo. Come on, you got it. You got it. That money.
Pide. Corner. Just one, Sophie. Come on, you got it. A ver si por ahí ya hay equipo infantil para que se reporten con nosotros aquí en la mesa de control de la cancha 1. A ver si es buena hora para poner este partido o esperamos un poquito más. Nuevamente, ya está esta invitación para, los niños. Así de que si ya está por ahí, pueden reportarse con nosotros aquí en la mesa de control. Chiquita, play hard, all right? Come on. Go, go. Actually.
Good shit, Vic. Like and subscribe. Thank you, Jason. Oh yeah, Vic. Oh yeah, Vic. Damn. Who shot Adriana? Oh, Lucy's sister? Sorry, fellas. I know, you spin it around too. You spin it straight. Cut to commercials. Like and subscribe to San Juan TV for more content like this. Yeah, you know what? Let's like have a look around. Look around. I avoided you. Who's this? Oh no. Hey, that nigga don't look Oaxaco to me. It looks like Nuevo Rosario and some sort of Reforma team. Let me spin the opposite way. Meow. We're gonna record the ice cream boy. I can't even see shit, bro. See right there. Let me go check on Sophia. Oh yeah, go buy your ice cream. I can't tell if it's on it or not. Okay, there you go. She got a cushion. That means I'm gonna have to play. That shit. Final score 11-17.